del desierto se encuentra con el mar. Muy conocido por sus campos de golf, actividades de pesca y mucha vida nocturna. Además de eso, este lugar es muy conocido por sus playas y todas las actividades que puedes hacer. ¡Bienvenidos a Cabo San Lucas! Y salimos muy temprano, tomamos nuestro auto y en menos de 15 minutos llegamos al famoso Cabo San Lucas en Baja California Sur. Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sarito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. Hoy estamos en Cabo San Lucas en Baja California. Y de verdad que nos encanta esta área de México. Primera vez que estamos acá y le hemos pasado de maravilla. Así que acompáñenos a recorrer y conocer esta ciudad tan turística. Y mira, y justo estamos frente a Señor Brox. ¿Y esto cómo se llama, Solito? Esto se llama... no lo veo el nombre. El Squid Row. Ok, al lado está la tienda de Señor Frog. Y al otro lado está una cosa que se llama Lux Cabo. Ah. Mira, margaritas... Dos por uno. De 6 a 10. Bueno, y mira, justamente estamos comenzando a caminar por acá, por la calle principal, donde están todos los clubs, como está el Mandala, por allá está la Vaquita. Pero a todo eso hay que venir a mostrárselos de noche, porque... claro, es la zona de fiesta. Y aquí en el país fue donde comimos cuando estábamos en San José del Cabo y de verdad que estaba buenísimo. ¿Y te provocó otro taquito de allí? Uy, donde sea. ¿Donde sea? Sí. Ayer ya comimos en el país, así que yo creo que debemos probar otra cosa. Y hay un sitio que nos recomendaron que se llama Los Claros. Te voy a llevar para allá. Mira, si nos vamos a Los Claros igual no te vas a quedar sin comer porque esto es taquería tras taquería. Hay como un millón de taquerías. ¿Viste esa langosta? Dice taco fiesta. Bueno, y seguimos caminando por aquí. No sé por dónde vamos. Yo quiero llegar a una calle que vimos el día que llegamos, pero no la encuentro. Que era como que una calle principal donde había bastantes restaurantes y todo, pero como que más ambiente cerrado, con aire acondicionado y eso. ¿Pero a los jóvenes que hacían comer hoy? Ahorita regresamos. Pero mira, tienen coco frío. Mira, coco frío. ¿Quieres un coco? Ahí van a picar un coco, mira. Mira, van a picar el coco. Coco frío con licor, ¿viste? Con licor. ¿Y cuánto cuesta un coco? Les cuesta $90, $6. Mira, está bonito esto. Si quieres el coco, te cuesta $6, nos dijo el señor. Okay. Pero no sé si es con licor o sin licor. No sé, pero bueno. Aquí vamos. Mira, esta está bien bonita, esta taquería. Sí, está linda. Se llama Las Guacamayas. Y hay una guacamaya por allá bien bonita, saludándome. Me dice que me meta. ¿Quieres entrar aquí a tomarte algo? No, no, vamos a otro lado. Vamos. Seguimos caminando, sí, entonces. Sí, sí. Pero entonces, ¿para dónde vamos? Vamos a un sitio donde nos podamos sentar, pero es que caminamos y caminamos muchos mercaditos, ventas de souvenirs. Mira, por lo que he visto, Cabo San Lucas es un sitio para comer, beber y agua. Sí, hay mucha agua, bañarse en esa playa. Y una de las cosas que nos encanta cuando conocemos una ciudad es caminarla, así que acompáñennos. Bueno, y esto aquí es el kilómetro cero, allá está el Pedregal y mira la placita que bonita. Está muy lindo esto, esta plaza es bastante famosa. Realmente no sé por qué, porque es la primera vez que venimos, pero sé que es famosa. Mira, mira, qué bonita la plaza. Está bella esa plaza. Y ese los es el Pedregal, ¿viste? Ese es el Pedregal, ¿no? Claro. ¿Dónde estará el aviso? ¿Que lo veíamos? Bueno, quizás más hacia allá, pero como que ese es el área del Pedregal. Y esos edificios, qué lindos. Bellísimo. Mira, y voltea para acá. Mira, aquí venden nieve. Vamos. No, cocorchata. Oh, no, vamos a entrar aquí. Estamos en un sitio que se llama Mi Lindo México. Entramos por casualidad y nos dieron a probar esto, que es un dulce que está exquisito. Para verlo. Muy bueno. Es de jalea de mango con calabaza, pero está divino. Mm. Si vienen, no dejen de entrar aquí. Mm. Y pedimos... una horchata. Una coco horchata, que nunca la he probado, pero nada más con el nombre suena que va a estar muy bueno. Ellos aquí venden dulces, venden cheesecake, venden jaleas y venden nieve también, ¿verdad? Las nieves son los helados en agua, ¿no? ¿Y cuál es la nieve más famosa aquí? La de Pitaya. La de Pitaya. Ajá. Deme una de esas, por favor. Ok, ella nos va a dar dos vasitos y nos vamos a sentar aquí. Una horchata de... una coco horchata de un litro. Pero sírvela a los invitados, ¿qué es vale? Esta? Coco horchata de un litro y la vamos a dividir porque es demasiado para una sola persona. Mira, esto se llama colaboración en la comunidad. Todos compartimos. Todos tenemos derecho a tomar coco horchata. Bueno, vamos a probar la coco horchata, y como lo suponía, es deliciosa porque es horchata hecha en agua de coco. Todo este vaso grandote de un litro costó $90. Y después de probar esa rica horchata, ahora nos vamos a deleitar con esta nieve de pitaya. Pitaya es básicamente una fruta que se conoce en Estados Unidos como dragon fruit. Y ahora yo voy a probar esto. ¿Cómo que se llamaba? ¿Se me olvidó? Pitaya. ¿Cómo está? Ya voy a probar. Primera vez comiendo cactus.
Mira el color, qué bello es. Estas son semillitas, ¿no? Y ahora vamos a probar la fresa con crema porque la señora la recomendó y dijo que era una de las cosas más ricas de acá. Y no resistimos y también le pedimos unas fresas con crema. Mira los trozos de fresa. Y nos gastamos 241 pesos con la horchata, la nieve y fresas con crema. Y allá está el aviso que dice kilómetro cero, mira. Ah, míralo. No sé exactamente qué significa, no sé si es que aquí empieza el pueblo. Aquí comienza México, dice ahí, ahí dice. Ah, sí, mira, aquí comienza México. Vamos allá. Kilómetro cero. Kilómetro cero. Entonces aquí comienza México. Comienza, este es el kilómetro cero, ¿qué quiere decir? Es prácticamente la partida de la carretera federal México 1, que sale desde aquí, de Baja California Sur, Baja California, y termina en Tijuana. Wow, y esta placita sí está bonita. Está muy linda y yo vi que es uno de los puntos icónicos de acá de la ciudad. Mira, ahí está el restaurante Mi Casa. Vamos hasta allá. Mi Casa, tu casa. Mira, y allá está el Museo de Historia Natural y allá está restaurante Mi Casa. Pero no vamos a ir para allá porque creo que vamos a ir a otro. A Los Claros, que es el que nos recomendaron. Nos dijeron, no pueden ir a Cabo San Lucas sin comer en Los Claros, así que hay que hacerle caso. Y Cabo San Lucas ofrece una gigante variedad gastronómica, así que sigamos caminando para ver dónde vamos a comer. Y ahora estamos caminando como locos, ¿para llegar a dónde? A Los Claros, pero quizá no es la cantidad que se camina, es el calor tan fuerte que hay. Bueno, desde la calle principal hasta acá son como unas 5 cuadras, creo yo. Sí, pero se siente como que si hubiéramos caminado ya 20. ¿20 por aquí? Pasamos al lado de las matitas estas. Al lado de las matitas, aquí voy atrás. Aquí como que vamos a agarrar un taxi de regreso. ¿Y será que en Los Claros tiene aire acondicionado? Bueno, ojalá. Ya estamos llegando. Ojalá que esté abierto. Yo lo veo como cerrado. ¿Tú crees que esté cerrado? Lo veo cerrado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por Pero qué? Se ve como cerrado. Ahí dice, the best seafood tacos in Cabo. O sea, los mejores tacos de mariscos en Cabo. ¿Y está cerrado? No creo, huele sabroso. ¿Este es el mismo de aquel lado? Sí. ¿Los Claros? Los Claros. Ah, ok. Y una vez que entramos, estaba la cocina y el chico estaba preparando unos tacos que se veían divinísimos. Estaban friendo algo allí que no sé qué es. Miren, aquí están todos los toppings. Imagínate. Mira este con salsa y ensaladas y todo. Wow. Y nos dieron la mesa y empezamos a ver el menú. Finalmente llegamos a Los Claros. Ya estamos sentados, nos llama mucho la atención. Hay bastante gente y el menú está como distinto, ¿no? Sí, de hecho estaba viendo, tienen tacos, tostadas, marisco fresco. Algo que me encanta a mí es el molcajete de marisco y la sopa de marisco. Inclusive tienen sashimi. Y definitivamente toda la cerveza, inclusive artesanal. No sé qué es esto. Pero me llama mucho la atención. Ahorita le preguntamos a la chica. Y mira esto, papa rellena de mariscos. ¡Oh! Esto se ve buenísimo. Aunque hay molcajete, el molcajete a mí me encanta. Imagínate, una hamburguesa de camarón. ¿Tú has comido una vez una hamburguesa de camarón? No, yo nunca he comido hamburguesa de camarón. Yo tampoco. Y con tanto que me gusta. Mira, y apenas te sientas, te ponen esto acá, tienes varios picantes. México lindo. Salsa picante, 7 mares. México lindo. Claro, esta es de chile habanero rojo. Esta salsa chol picante. Nunca la he probado. Digo, no probo ninguna. Bueno, esto es salsa inglesa. Creo yo. Ah, no, esta marisquera o salsa marisquera. Y botanera. Ah, para las botanas, claro. Y aquí tienes mayonesa, salsa de tomate. Bueno, nos pedimos una Pacífico y está buenísima. Bueno, y la Pacífico se consume mucho aquí en Baja California Sur y es hecha en Mazatlán. Ay, mira, que eso es demasiado grande. Eso está gigante, Dios. Voy a poner aquí para que se vea el tamaño de la tostada. Miren mi dedo. Esta es una tostada y pedimos varias cosas. Sí, esta es una tostada de ceviche o de camarón. De ceviche de camarón. Ok, tostada de ceviche de camarón. Y estoy asustada con todo lo que pedimos. Bueno, y entonces yo me pedí también una horchata. No, fui yo. Ah, ok. Tú eres tu Pacífico, claro. A mí déjame con mi horchata. ¿Y llegó qué? El molcajete. Molcajete de marisco. Es solamente de marisco. Yo he probado el molcajete de carne, que tiene chistorra de carne y varias cosas, pero así nunca. ¿Y qué te llegó allí? Sopa de marisco. Está enorme. Grandísima. Está grandísima. Y la sopa de marisco estaba espectacular. Tenía muchísimos camarones. Además de eso, tenía paticas de cangrejo y la sazón buenísima. De verdad que la comida aquí en Los Claros
estuvo espectacular, pero aún no termina. Este es el habanero, chile habanero tatemado. Ajá. Tenemos cebollitas moradas con chile habanero igual. Esta es chile poblano, elote, zanahoria, no pica. No pica. No, este es dulce, es igual. Y si pediste tu orden de tacos, puedes ir al Salad Bar a poner tus toppings. Y de verdad que estaban de rechupete. Y si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejarnos un like con la manito. Bueno, terminamos de comer. La pasamos buenísimo ahí en Los Claros. Y bueno, no sé qué te pareció a ti, Sorito. A mí me encantó la comida. De verdad que me pareció buenísima. Y nuestros amigos. ¿Y qué dicen los amigos? ¿Qué les pareció? Todo muy bien, todo muy bien. A número uno. A número uno. Y lo mejor fue el precio. Sí, mira, salió la cuenta. Yo me tomé dos cervezas, horchata, full refill. Pude solo con dos porque eso es de arroz y llena muchísimo. Exacto, molcajete, de todo, había de todo. $50 o mil pesos. Por los cuatro. Por los cuatro. Así que 100% recomendado. Bueno, ya recorrimos el centro y ahora estamos en Puerto Paraíso, que es como un centro comercial, una marina, y de verdad que está bien bonito. Hay muchísimas tiendas, pero no vamos a caminar en centro comercial, así que vamos a recorrer aquí el puerto a ver qué encontramos. Bueno, y de aquí, de esta marina, salen todos los barquitos o tours que van hacia el arco, ¿no? Se llevan también hacia donde los leones marinos, nos dijeron. Y bueno, la mayoría de actividades que hacen por acá, snorkeling y todo eso. Y playas también. Ah, y playas, claro. La playa del amor y la playa del divorcio. Sí. Ok. Miren esta marina aquí, gigante. Y de aquí mismo tú tomas tu botecito y te llevan hacia allá. Ahorita vamos a caminar del otro lado para que vean. Bueno, y de verdad que este es un paseo bastante largo. Este puerto es bastante grande, hay mucho que caminar bajo este sol. Bueno, y de noche aquí es mucho más bonito que ahorita. Tienes dos opciones. Ahorita puedes venir a ver, no sé, el azul del cielo, pero tienen que venir bastante protegidos porque hay mucho sol. Uh-huh. Y de noche aquí todo esto se llena, ¿no? Y las actividades son muchísimas. Mira, tienes el paseo en los carritos estos, de caballo, hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo para comer. Esto es restaurante tras restaurante y de todas las variedades. Sí, de langosta, tacos, alas de pollo, de todo. Mira, aquí tienes italiano. Imagínate. Y si te provoca una sangría, aquí tienen happy hour, pero no me dicen el precio. Así que no lo sé. ¿Quién sabe? Si no te dicen, es sospechoso. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Normalmente lo escriben allá afuera. Y este aviso lo he visto en muchos de los puestos de comida. Sí, de hecho, que si vienes con tu tarjeta del crucero, te dan hasta 15% de descuento. Aquí lo dice, no sé si será verdad o no. Solamente tienes que mostrar tu tarjeta del crucero. Sí, y ahí me imagino que te vas hacia el muelle donde tomas el tender que te lleva al barco. ¿El barco no tiene puerto aquí? Creo que no. Bueno, yo siempre lo he visto así como en el medio, cerca del arco. Pero no, va a tocar tomar un crucero para acá, sí, para aprender cómo es. Habrá que descubrirlo, claro. Me encanta cómo hacen los jardines aquí de las tiendas, ¿no? De los restaurantes. ¿Viste los cactus? Me encantan los cactus. Bellísimo, parece una comiquita, ¿no? Y le quitan las espinas abajo, ¿viste? Cuidado, cuidado. No, no hay espinas. No hay, mira. Yo nunca había tocado un cactus. ¿Tú lo habías tocado antes? ¿En Las Vegas? En Las Vegas. Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ayer vimos los precios de las viviendas en San José del Cabo? Míralas aquí en Cabo San Lucas. Sí, bueno, mira, tienes de apartamentos de dos habitaciones, de casi $600,000. De dos habitaciones, $600,000. Mira esta. Una casa de 6 habitaciones, $2,500,000, $2,450,000, $642,000. Mira, está qué linda. Wow, eso está bonito, casi $9,000,000. ¿Qué tal? Y si te preguntas por los precios, los tacos, estoy viendo aquí que cuesta la orden $10. No sé si es un solo taco o será deben tres. Ser tres tacos. Deben ser tres porque a $10 un solo taco está caro. Mira, con un juego comedor ahí, juego recibo. Sí, esa es la primera vez que lo veo. Mira las chamas allá. Esas sí viven la vida tranquila y feliz. Ellas sí están disfrutando. Saluden, saluden. Y se llama la Gringel, la embarcación. Y ahí vienen otras, están llegando todos los turistas a esta hora. Pero estos son como de mujeres y este es de chamos, mira, ¿viste? Sí, mira. Eso debe ser una despedida soltera. Y ahí están los hombres. Ahí va la famosa lancha transparente. Te cuesta $500 por persona. Por 45 minutos, ¿no? Sí. Mira, el león marino allá. Se metió, míralo. Míralo. El león marino nadando. Y aquí tenemos las lanchas transparentes. Uno de los vendedores nos dijo $500 por persona y otro vendedor nos dijo hace poco que $400 por persona. O sea que tienen que averiguar primero y ahí les voy a dejar el número para que lo vean. Se llama Clear Bowl. Lo pueden buscar por internet también. ¿Y viste los precios para jugar golf? Sí, 5 horas, $350. ¿Sí? Recuerda, mira, que este es un destino donde se viene mucho a jugar golf.
Ah, bueno, entonces vamos a buscar los palos de golf y nos vamos a ahogar. Con este calor. Sí, y allá arriba es una zona que se llama Pedregal y nos informaron que fue la primera área residencial de aquí de Cabo San Lucas. ¿Qué tal? Y ya vimos algunos precios, pero nos han dicho que hay casas muchísimo más caras porque hay muchos artistas que tienen casas acá, artistas de Hollywood. Sí, sí, sí. Y de hecho, las casas cuestan muchísimo. Obviamente, hay nuevas zonas, nuevos desarrollos, pero esa vista que tiene, me imagino que debe ser espectacular. Se ve toda la bahía aquí en el Mar de Cortés, ¿no? Vamos, vamos a seguir caminando porque quiero llegar a la playa más famosa de acá de Cabo San Lucas, que está hacia allá atrás. Ok. Y si te quieres quedar aquí en Puerto Paraíso, también tienes un hotel. Y no tienes ni que rentar carro, todo lo haces caminando, está súper práctico. Mira, y si tienes tu botecito, aquí mismo tienes la gasolinera, que cuesta $22.94 el litro. Mira, ¿y vas a sacarte un permiso de pesca, una licencia de pesca? Hoy no, pero en algún momento podemos ir a probar cómo es pescar. Nunca lo hemos hecho. A mí me encanta la pesca. Una de las cosas que no hemos hecho, pero tenemos que probar. Sí, claro. Imagínate, pesca de altura, pescando un marlin. Uy. Bueno, y si tú pescas, aquí mismo te lo cocinan. Es una maravilla. Vamos a pescar está algo. Buenísimo. No sé. O sea, pescas, lo traes, te lo cocinan y te lo comes fresco. Más fresco imposible. Y tú le dices que te lo hagan ahí frito o que te lo hagan a la plancha, como tú quieras. Este me sitio encanta. Está buenísimo. Míralo, míralo. Está buenísimo. ¿Y tú crees que toda esa gente acaba de pescar o también te venden pescado por ellos? No, yo me imagino que tú te sientas y ya, pues, o sea, tampoco es así. ¿No? No todos ellos vienen de pescar por claro, ahí en medio claro, del mar. Claro. Y al llegar aquí al Puerto Paraíso, nos dimos cuenta que es bastante famoso, ¿no? Porque siempre está lleno de gente, la marina gigante, y además de eso, de aquel lado tenemos señor Frogs. No, ¿no lo estás viendo? De aquel lado tenemos leones marinos. Y una de las atracciones aquí en Cabo San Lucas es venir a ver los leones marinos. Mira los cangrejos. Hay muchísimos cangrejos, mira. Mira, sí, provoca una sopa de cangrejos. ¿Lo ves allá caminando? Sí, ahí está uno, mira, mira mi dedo, ahí está. Y de verdad que el paseo por la marina es espectacular y no se lo vayan a perder. Creo que quieres entrar a tomarte una cerveza aquí. Cuesta $2 la cerveza y la margarita, 2x10. Y si lo quieres, la bebida en la piña, dentro de la piña, te cuesta $11. Y el estilo de excursión es innumerable. Mira, tienes en camello, en caballo, en bicicleta, ATV, todo lo que te imaginas, hasta helicóptero. Bueno, llegamos ya a la parte final donde está el muelle, ¿no? Aquí está la playa más famosa de Cabo San Lucas, Playa Médano. Y viste el tamaño de esa bahía, es enorme. Y lo que más me gusta es que no hay olas, es como una piscina. De hecho, es el Mar de Cortés. Parte de lo que queremos hacer es ir al Paseo de los Arcos, porque hay un sitio donde se encuentran o donde tú puedes caminar desde el Mar de Cortés hacia el Pacífico. Sí, recuerden que todas las playas aquí son públicas, pero esta es la playa donde vienen mucho tanto los lugareños como los turistas porque no tienes que tomar el botecito. Pero si quieres ir a aquella playa que está allá, puedes ir caminando desde allá y tardarás unos 20 minutos y bueno, y te echas tu chapuzón allá. Si lo quieres hacer de una manera más fácil, pagas un taxi de agua y te lleva para allá. Y un precio razonable. Y se prendió la fiesta. Y si caminan hasta el final, van a llegar hasta un rompeolas donde está la playa Médano, como lo dijo Sorito. De verdad que está bastante bonita la vista aquí en este sitio. Hoy no planeamos ir para el arco, pero yo creo que es una de las cosas que no se pueden perder cuando vengan para acá. Hay botecitos chiquititos, medianos, grandes, catamarán, hay de todo para pasarla bien. De hecho, ese es el que me viene a buscar. ¿Ese? Sí. Ahí me vas a llevar. Exactamente. ¿Y quién lo va a pagar? ¡Juan Carlos! Bueno, de verdad, Puerto Paraíso para mí ha sido un sueño. A mí me encantó la marina. La marina, con los leones marinos. Eso fue lo que más me gustó, los leones marinos. Los sitios para comer. No, los leones marinos. Caminaste hasta el fondo y ves parte de los arcos. ¿Qué más te gustó? Los leones marinos. Dios mío, pero nada más puede... No, la vida no se basa en leones marinos, se basa también en conocer, en bueno, ver todo. Bueno, los arcos y los leones marinos. Ok.
Y otra cosa que me gustó de Puerto Paraíso es que tenemos un estacionamiento y es bastante barato. Es súper económico. No recuerdo bien, les vamos a dejar por aquí abajo. Creo que las primeras 2 horas eran 20 pesos y luego las siguientes 4 horas, 10 pesos. Exactamente. Se puede pagar y es mucho más fácil que dejarlo en la calle. Recuerda que aquí te pueden poner una multa o algo así si estás en un rayado rojo. Pero nosotros decidimos pararlo acá. Vamos a ver en cuánto nos sale. Y entonces, Oro, ahora, te dejo. ¿Y ahora para dónde me llevas? Te llevo a pagar el carro para que me lleves a tomarme un café. ¿Un café? Pero creo que antes de eso vamos a ir a Walmart, ¿no? Bueno, en el mismo sitio del Walmart, porque donde está el Walmart hay un centro comercial. Ok. Primeras 2 horas, 20 pesos, y por cada 4 horas adicionales, 10 pesos. Y tenemos que pagar 30 pesos, y puedes pagar únicamente en efectivo. Pero te da vuelto. Puedes recibir billetes de 20, 50 y 100 pesos. Y bueno, el estacionamiento era muy económico. Sí, vimos un estacionamiento una cuadra antes, y era un estacionamiento descubierto y costaba 30 pesos la primera media hora. Ah, bueno, fíjate, no está tan mal. Bueno, pero imagínate, aquí pagamos 30 pesos por todo el día. Ah, no, entonces está mejor ese. Y después de descansar un poco, nos fuimos de nuevo a Cabo San Lucas, específicamente a Cabo Guabo, y nos gustó muchísimo. Y salimos de Cabo Guabo para seguir recorriendo Cabo San Lucas de noche. Ese bar se llama Chandelier. Wow, mira, está bonito. Bueno, salimos de Cabo Guabo. Cabo Guabo. ¿Cómo se llama? Cabo Guabo. Ok. Y pasamos por el Chandelier, está bonito ese sitio, ¿viste? Sí, no hay mucha gente hoy, pero me imagino que en algunas épocas este es bastante más animado, ¿no? Vamos a llegar a la principal para ver qué nos depara la noche. Buenas noches. ¿Y entonces, Oro? Ahora estamos en Dallas y Jimmy, pasando enfrente de Dallas y Jimmy. Aquí no se ve nadie, pero adentro se ve gente bailando. ¡Ay, mira, Jimmy! Ah, no, vale, pero tú estás buenísimo aquí. Saludando, hola. ¡Epa! Mira, grupo en vivo. No, pero aquí hay bar acá 3 metros, ¿no? Y ya en la principal conseguimos muchos más bares y clubs que están abiertos hasta finales de la noche. De verdad que pasamos nada más y no nos metimos en ninguno, pero hicimos documentar todo esto para que ustedes vieran cómo es la vida nocturna aquí en Cabo San Lucas. Y después de caminar un rato y pasear por toda esta avenida, decidimos pararnos en Taquerías El Paisa. De verdad que nos gustó mucho cuando visitamos San José del Cabo y en esta oportunidad repetimos la misma comida. Bueno, ya salimos de El Paisa. De comer unos taquitos. Y luego de los taquitos, ¿para dónde nos vamos? Ya, hora de irnos al hotel. Sí, porque mañana es un nuevo día, un nuevo video. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarnos ese like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura aquí en Baja California. Baja California Sur. Baja California Sur. Nos vemos en la próxima aventura.